last night, completely unexpected. I had been talking to this guy for a couple weeks. I was so excited. He was like, I'm free after 5. And I was like, that's perfect. I'm free after 5. So it's 5. I'm in my cute little outfit already. Like, it is 7 p.m. I have not heard from him. Finally, I get a text. He's coming over soon. And I'm like, great, perfect, okay. After that, I never heard anything again. At all. Nothing. So I was like, you know, maybe medical emergency, maybe something happened. But he still checked my Instagram story, so I got ghosted. Obviously, I could choose to be sad and focus on that, but I'm not gonna. It wasn't meant to be. The worst part is I thought I finally found like a nice guy. Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Las acciones de esta creadora de contenido nos demuestran que sentía un alto nivel de atracción hacia este hombre. Llevaba un par de semanas platicando por medio de mensajes de texto con este caballero y no le molestó en lo más mínimo. Normalmente las mujeres no tienen tanta paciencia. Otro punto importante es que le simplificó el acceso a su tiempo. Es decir, se adaptó a sus horarios. Pasan 2 horas y ella sigue esperando a que este caballero llegue. Solamente recibe un mensaje de texto confirmándole que ya está en camino. Nuevamente, ninguna mujer tiene tanta paciencia como para esperar más de 2 horas por un hombre. Finalmente, ella se da cuenta de que este caballero la dejó plantada y la ghosteó. Y aún así, no se molestó. Y les puedo garantizar que si este caballero la vuelve a invitar a salir, ella va a aceptar. Simplemente vean todas las reglas que rompió por este hombre. ¿Se comportaría de la misma forma con un hombre promedio? Probablemente no. Entre mayor sea el nivel de atracción de una mujer hacia un hombre, mayor es el descuento que vas a recibir. La mejor forma de saber si realmente le interesas a una mujer es viendo si te facilita el acceso a su tiempo. Si te pone 20.000 pretextos, simplemente no le interesas y tienes que descartar. Ser persistente más allá de ayudarte te va a perjudicar. Enviarle otro mensaje tampoco va a cambiar la situación. Ninguna mujer se va a hacer del rogar por aquellos hombres que genuinamente le interesan. Mis compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Qué fácil ser vato. Te levantas, hablas con 300 rucas, le das like. Güey, qué fácil ser vato. Te levantas todos los días pensando en qué hacer para poder mejorar tu situación. Chingarle en esta vida y buscar oportunidades para mejorar tu situación económica. Porque desafortunadamente para ser un buen partido en este mundo tienes que proveer. Y te estás rompiendo la espalda día y noche. Entre tu economía, salud mental y salud emocional. Y aún así eres el enemigo público número uno. Por el simple hecho de ser hombre y gracias a que eres hombre puedes ser un posible abusador o un posible agresor. Entras a Facebook y ves cómo posts de mujeres te discriminan y te rechazan por el simple hecho de ser hombre, sin ningún tipo de escrúpulo o remordimiento. Cómo ellas pueden criticar tu cuerpo, tu estatura, tu peso, el tamaño de tu órgano reproductor, y sin poder decir nada porque eres un machito opresor patriarcal. Cómo caes en depresión y en ansiedad, pero tienes que seguir adelante porque, oh sorpresa, la sociedad dice que le importa la salud mental del hombre, pero lo que hace es totalmente lo contrario. El cómo te dicen que si no muestras tus sentimientos en público, eres un machito opresor con masculinidad frágil, pero cuando te animas a mostrar tus emociones en público y llorar, te dicen, mira al machito, mira cómo llora, ay, se dio cuenta que el patriarcado también le afecta, jajajaja. ¿Cómo puedes ser acusado de acoso y ser linchado en público o en Facebook o ir a la cárcel sin ningún tipo de réplica? Tenemos la esperanza de vida muchísimo más baja, la gran mayoría de accidentes laborales y los trabajos más peligrosos, y si el sexo opuesto atenta contra nuestra vida recibe una pena menor. Ay, no podemos decir nada, solo nos queda quedarnos callados, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque somos hombres y qué fácil es ser vato. Es compas. Para el 100% de mujeres, el 80% de los hombres son invisibles. La percepción o la imagen que una mujer puede tener de un hombre es creada basándose única y exclusivamente en el 20% de los hombres. A diferencia de la mujer, el hombre siempre va a ser evaluado por su desempeño, por los resultados que trae a la mesa. Y efectivamente, si no te construyes y no traes resultados a la mesa, no vas a lograr el éxito reproductivo. Pero las mujeres nunca van a sufrir de este problema, tan es así que las vemos orgullosas ejerciendo el carrusel. Mi esposa, con quien estoy desde la secundaria, está a punto de dejarme. ¿Cómo puedo convencerla de que hagamos terapia de pareja? Amo a mi esposa con todo mi corazón. Hemos estado juntos desde que estábamos en el colegio. En ese entonces, yo no era muy atractivo. Pero eventualmente, terminé creciendo en altura
y empecé a ir al gimnasio. Mi cambio de apariencia me ha empezado a dar acceso a mujeres que están extremadamente atractivas, mujeres que antes no me prestaban atención. Como dice la Taylor Swift, me parece que ya vi esta película y no me gusta el final. Esto hizo que mi esposa eventualmente me diera un permiso y que abriéramos la relación. Ella siempre estuvo en desacuerdo con la idea, pero yo necesitaba hacerlo por mí mismo. Iba a ser algo simplemente temporario, hasta que yo sacara de mi sistema el estar con mujeres más atractivas. Lo que cualquier compañera de años quiere escuchar por parte de su pareja: quiero estar con minas que están más buenas porque no lo pude hacer antes. Pasaron 2 años y yo pensé que todo estaba yendo bien. Yo me estaba re divirtiendo y pensé que nuestra relación estaba mejor que nunca. Pero entonces me sirvió papeles de divorcio. Yo todavía no lo firmé. Ella me dice que en estos 2 años de relación abierta, ella ha tenido los peores años de su vida. Me dice que no supo cómo comunicarlo conmigo, que no se sintió valorada. Le dije que si no la valorara, yo le hubiera pedido el divorcio. Le ofrecí cerrar la relación para que pudiéramos ir en terapia juntos, pero ella dice que ya está. Que si bien me ama, ya no me ama como antes y no puede continuar con la relación. Se está quedando con unos amigos. Y yo estoy perdido. Y soltero te vas a quedar. La de siempre de el que tiene que abrir la relación abierta por cuestiones personales, pero no hay ningún tipo de doble vida en esa relación. Vos la estabas pasando bomba, tu pareja no. Así que no hay nada que puedas hacer, o por lo menos esperamos que no hay nada que puedas hacer. Estamos todos de acuerdo con tu mujer y, como decimos en este canal, jugaste un juego estúpido y te ganaste un premio idiota. ¿Cuál es ese premio idiota? ¡El divorcio! ¿Pero qué opina el curador Villa? Mis compas, el pico de la mujer dentro del mercado de citas se encuentra entre sus 22 y 24 años de edad. Y el pico del hombre dentro del mercado de citas se encuentra entre los 37 y 40 años de edad. El hombre tiene que disfrutar esta fase de su vida porque se la ganó. Son décadas de trabajo. El hombre no debe de casarse antes de disfrutar de esta etapa. Al hombre le va a permitir madurar en todos los aspectos. Va a tener el conocimiento para liderar una relación, generarle una montaña rusa de emociones a su mujer, saberla transitar, saber cubrir sus necesidades emocionales y sexuales. Nunca hay que acelerar las cosas porque nos puede pasar lo que le sucedió a nuestro compa. Conozco a alguien, güey, que de verdad esta historia, o sea, me dejó muchas lecciones a mí, aunque la vi así de lejos, sí. Pero era una chava que ella tuvo el amor de su vida. Bueno, en su momento lo que era el amor de su vida, o sea, ella estaba perdidamente enamorada de él, pero empezó a andar con él cuando iba empezando la carrera. Entonces, pero era su crush, o sea, el hecho de que ella haya logrado andar con él para las amigas era que ¡guau! ¡Qué buen aplauso! ¡Qué buen aplauso! Hermana, sí, nosotros sabemos, güey, ¡guau! Te costó, lo lograste. Entonces sí fue de que Big Deal que anduvieran, y anduvieron como 3 años o por ahí, y ella nunca vivió su experiencia de universidad, soltera y desmadrosa. Entonces se fue un verano a estudiar a otro lugar y vivió como esa fiesta que nunca vivió, y regresó y le dijo: oye, quiero vivir mis años de desmadre. Y él le dijo: te espero, cortamos, ve, vive. O sea, imagínate lo que la quería. Ve y vive lo que tengas que vivir, pero yo me quiero casar contigo. Qué hermosos. Ay, va, se, o sea, se empieza a salir desmadre y chido. Come, de que prueba, deshace. Yo quiero romantizando el carrusel. ¿No les parece algo curioso que a la mujer se le incentiva a ejercer el carrusel, pero al hombre no? Porque las mujeres quieren a los hombres construidos, comprometidos. Y escuchen lo que dice esta creadora de contenido al inicio del video. Ella tuvo al amor de su vida. En su momento, lo que era el amor de su vida. Es decir, no se quedó con este hombre. Las mujeres son cazadoras por naturaleza. En el momento en el que su amiga se fue a ejercer el carrusel y a disfrutar sus años de fiesta, es altamente probable que una o más de sus amigas o alguna mujer dentro del círculo social de este hombre se lo bajaron. Recordemos que la mujer ama de forma oportunista. Se les presentó la oportunidad y no la iban a desaprovechar. Continuemos. A ver, porque nadie, absolutamente nadie, habla de por qué las mujeres poderosas, como muchas que resuelven, que siempre pueden de que todo, son las que más les cuesta trabajo conseguir a alguien. Mientras me
Son 5 las razones por las que se da este fenómeno. Número 1, hipergamia. Es decir, un hombre que tenga igual o mayor valor social que ellas. Punto número 2, el éxito de las mujeres. Mujeres ganando mayores ingresos. Número 3, decremento del valor social de la mujer a causa del tiempo, es decir, de la edad. Número 4, la mujer siempre espera que sea el hombre el que realice la propuesta de matrimonio. Y número 5, la oferta que una mujer realiza en sus 20 es la misma oferta o las mismas cosas que la mujer trae a la mesa en sus 30. Tomando en cuenta que hay un decremento en el valor social de la mujer a causa del tiempo, sus estándares o demandas se vuelven mucho más costosas para el hombre. Tomando en cuenta que este nivel de éxito se alcanza después de los 40, que una mujer te pueda dar hijos se vuelve bastante complicado. Ahí están tus razones. O sea, es que de que tengo problemas mentales, o sea, cuando uno es bonita se puede dar el lujo de estar loca. De que neta me tengo una cosa que se llama narcolepsia. O sea, que cada rato me duermo. Entonces me da que una flu... O sea, yo llego a mi cama y me duermo. Entonces, para que no me duerma y me pueda desmaquillar y hacerme todo mi skincare de noche. Ahí estoy pintada. Voy a hacer mi platiquita. Porque la única forma de que yo no me duerma es hablando. Hablándose por los codos. Ajá. Y volviendo al tema central. O sea, de que ¿por qué nadie habla de eso? O sea, yo siento que las mujeres que son como... como más de yo puedo sola, yo de puedo lograr mis sueños y los logran. O sea, como las mujeres poderosas son las que más trabajo les cuesta conseguir a alguien que las quiera y que de verdad esté ahí para ellas. O sea, sí, me refiero como a un novio, a una pareja. O sea, no sé. O sea, yo quiero saber que las nenas me confirmen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, porque yo creo de que nenas de que súper, súper netas, súper hermosas, cuerpo power y todo, y son netas las que más les rompen el corazón. O sea, y lo peor es que le rompe el corazón, o sea, como, güey, es que no valen la pena. O así de que neta mujeres que dices, wow, o sea, exitosísimas, y netas son las que no tienen a nadie. O sea, a lo mejor yo sé que a muchas de las mujeres, como incluyéndome, les gusta estar solas, pero... O sea, neta, porque son a las que más les rompen el corazón. Y, o sea, bonitas, exitosas, que todo lo pueden, con libertad financiera. Y yo digo, güey, ¿por qué ellas son las que...? Pues no, o sea, nada de nada. O sea, si les acerca a alguien, ay, no. Horribles, horribles. Dañan, o sea, yo quiero saber, quiero que me confirmen. No entiendo esta puta vida. O sea, ahorita no entiendo si a los hombres les da como miedo andar con alguien que sea como más que ellos o como que sea una posición o que de cierta forma cuando los vean juntos los comparen como de güey, ya es todo y él nada. O porque, o sea, neta no entiendo si a los hombres les da como la hombría. O sea, neta no estoy como atacando a nadie ni mi intención es atacar a los niños, pero yo quiero saber por qué, o sea, por qué esa como reacción, si les da como miedo el que van a decir al momento de que pues ella sea más que yo y está como en la sociedad como puesto que el hombre debe ser el más inteligente, el que más gane, el que mejor le vaya. O sea, neta es que no sé, yo no entiendo, quiero saber, que alguien me explique. Ay, no sé, de que probablemente van a decir exagerada, la más atacada, pero o sea, yo quiero saber, no entiendo y espero algún día aclarar mi grande duda, porque ¿qué pedo? O sea, no entiendo nada. O sea, no sé si a los niños, o sea, el estatus de belleza es como que la niña sea como que muy débil, muy la damisela en apuros, muy el que el príncipe la va a venir a salvar. ¿O por qué? O no sé. O no sé si el estereotipo de ese tipo de mujeres sea como que a lo mejor no tan frágil, no tan dulce o no entiendo, la verdad. ¡No entiendo! Por una razón muy sencilla. Los hombres quieren formar una familia y no lo van a lograr con una mujer de 40, 45 años de edad. Y las mujeres no están dispuestas a bajar sus estándares, porque trabajaron muy duro para llegar a donde están. Y por eso están solas. Last night, completely unexpected, I had been talking to this guy for a couple weeks. I was so excited. He was like, I'm free after 5. And I was like, that's perfect. I'm free after 5. So it's 5. I'm in my cute little outfit already. Like, it is 7 p.m. I have not heard from him. Finally, I get a text. He's coming over soon. And I'm like, great, perfect, okay. After that, I never heard anything again at all. Nothing. So I was like, you know, maybe medical emergency, maybe something happened, but he still
checked my Instagram story, so I got ghosted. Obviously, I could choose to be sad and focus on that, but I'm not gonna. It wasn't meant to be. The worst part is I thought I finally found like a nice guy. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.